siguiente posición y es el turno de Avril Lavigne. La cantante volvió a los escenarios primero para demostrar que el tiempo no pasa para ella y segundo para presentar su álbum Love Suits. Ay, sí, y es que se trata de una placa con mucho pop punk, emo pop y todo lo mejor de la canadiense, pero ahora ya está como acompañado de cierta madurez sí, que se puede palpar ya en todas sus letras. Sí, así es. De entre esta colección de 12 canciones surgió Boys Lie, una colaboración con Machine Gun Kelly y El Niño Malo, que del pop punk, en la que ambos demuestran sus químicas musicales y artísticas. Así es, y es que no por nada Avril Lavigne se unió a la gira del prometido de Megan Fox para demostrar que el rock de los 2000, acá cuando te sentías emo y tenías tu fleco, pues sigue más vivo que nunca. Yo se escuchaba a Avril Lavigne acá y lloraba con mi fleco. ¿Y tenías, en serio también tenías fleco? Sí, tenía mi flequito así de lado, así era emo. ¿Y usabas mucho rosa con negro? Sí. Y me peleaba con los punks, no es cierto, eso no, pero ves que habían peleas. Fíjate luego, que yo miedo. Nunca fui, yo siempre fui reggaetón, siempre, ¿por qué? Ah, bueno, es que eso siempre está en la vena también, en la eso vena, siempre me encanta, sí, pero es cierto. Sí. Oigan, así que bueno, hablando de esto, vamos a ver el clip, son Avril Lavigne y Machine Gun Kelly con el tema Boys Lie y regresamos. Y eso sí es cierto, Boys Lie, ¿eh?